Muy buenas tardes. Estamos en la recta final. El Congreso sobre la actualidad del pensamiento del padre Juan de Mariana está en los momentos finales. Ya solo queda esta conferencia y una mesa redonda posterior y luego ya pues el cierre de acto. Que vendrá el alcalde vendrá a las 8:15, también vendrá el director de la UNED. Bueno, ese acto será a las 8:15. De aquí a las 8:15 nos tiene que dar tiempo a hacer todo lo que queda. Bien, me toca presentar a nuestro último conferenciante y si no le importa a él, sobre todo, voy a tratar de hacer la presentación, por lo menos el principio, de un modo oblicuo. Me entenderán ahora. Vamos a ver. El materialismo filosófico es un sistema de pensamiento que quiere entender, no voy a decir el mundo, porque el mundo no sé lo que es, ¿no? Lo que nos rodea, lo que tenemos cerca y podemos dar explicación de ello. Eso es lo que hacen los sistemas filosóficos, tratar de que entendamos lo que podemos entender. Además de eso, un sistema filosófico también puede enfrentarse a otros sistemas filosóficos que ven lo que ve este primer sistema de otro modo distinto. Yo soy de la opinión de que si no tenemos estas ideas que nos permiten ordenar lo que nos rodea, pues no podemos pensar. No podemos pensar de una manera que nos permita entender las cosas, ¿no? O enfrentarnos a otras formas de entenderlas para también entender mejor. Bien, Tomás García López utiliza un sistema filosófico, el que acabo de nombrar, el materialismo de Gustavo Bueno. Tomás es quizá la persona que más cerca ha estado del filósofo español. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos a su hijo, entonces yo creo que su hijo ha estado más tiempo con él. Con nosotros está Gustavo Bueno Sánchez, que luego moderará la mesa redonda, la mesa de debate posterior a la conferencia de Tomás. Tomás está muy cerca de ese filósofo y lo comprende muy bien. Yo he aprendido muchas cosas de Tomás, muchas cosas. Cuando he leído sus artículos del Basilisco, cuando he oído sus lecciones, porque últimamente, bueno, desde siempre da lecciones, pero ahora hay muchas lecciones de Tomás que podemos ver en internet sobre temas muy diversos. También hay muchos artículos en el Catoblepas, que es, iba a decir, el órgano. A veces me puede el pozo, como yo he sido del PC, el órgano del partido era el Mundo Obrero. Pero bueno, no. Tomás lo que pasa es que no tiene muchos artículos en el Catoblepas. Ahora últimamente está escribiendo más, tienes más en el Basilisco. Pero bueno, si me ciño a sus últimas lecciones, que todos ustedes pueden participar de ellas y ponen su nombre en internet y ponen también Escuela de Oviedo, pues igual aprenden también muchas cosas como yo. Bueno, yo he aprendido mucho, eso es lo que quería decir de Tomás. Una de las cosas que más me ha gustado de lo que ha contado en internet es cuando, analizando estas nuevas formas políticas, estos nuevos políticos, Podemos, ¿no?, ha expresado esta forma de toma de poder, intento de toma de poder, como la efebocracia. Me parece algo muy potente, ¿no?, este concepto tomasiano. No voy a decir tomista, tomasiano. Bueno, pues sin más preámbulos, les voy a dejar con este filósofo materialista, que es Tomás García López. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es expresar mi agradecimiento, pero no subjetivo. Bueno, que también, claro, por una razón de cortesía. Yo lo que quiero
manifestar aquí es mi agradecimiento objetivo a la invitación que me hizo Fajarnés hace ya bastante tiempo, porque esa invitación me obligó a enfrentarme a lo que yo llamo una asignatura pendiente, que es el conocimiento de la filosofía de Juan de Mariana. Digamos que su sugerencia la convertí en una orden y de una manera, pues como yo entiendo las cosas, ¿no?, con verdadera disciplina militar, me puse a ello y adelanto ya la palabra disciplina militar porque esto sería del agrado de Juan de Mariana, porque en su concepción de la pedagogía, pues precisamente él entiende la educación para la guerra, y toda la palabra disciplina militar, ya con ello adelanto un poco la tercera parte de lo que va a ser mi ponencia o mi comunicación. ¿Y por qué asignatura pendiente? Pues verán ustedes, yo en la década de los 60, cuando estudio en Valencia, tengo un profesor de filosofía española, que es Montero Moliner. Bueno, bien, tengo buen recuerdo de él, pero no nos habló del padre Mariana. Es decir, que habló pues de Vives, como es lógico, claro, en Valencia, pues de Vitoria, de Suárez, del padre Mariana, pues no. Yo después de terminar la licenciatura, pues me pongo a preparar oposiciones para enseñanza media. En aquella época decíamos media, y la palabra educación secundaria, pues tiene, a mi juicio, de las dos connotaciones posibles, una connotación peyorativa, una cosa secundaria, ¿no? Bueno, entonces opositábamos a enseñanza media y era en institutos nacionales de bachillerato, ¿verdad? Y en los programas, los temarios que me estudié, pues tampoco aparecía un tema específico para el padre Mariana, de manera que sigo con la asignatura pendiente, ¿no? Y cuando tomo yo contacto con, antes de que Fajanés me diera esta especie de apretón o de empujón a intentar, pues eso, el estudiarme la asignatura para ver si la apruebo de una vez, ¿no? Pues fue en el año 2008, fíjense, desde el año 2008. Y como siempre, pues tuvo que ser mi maestro, es decir, don Gustavo Bueno. En el año 2008... publica El mito de la derecha. Y yo tuve la suerte y el honor de presentar ese libro en Oviedo, en Club Prensa Asturiana, y como me lo leí a fondo, claro, como hay que hacer las cosas, por supuesto, como he intentado hacer con lo que me ha dado tiempo de estudiar del padre Mariana, pues resulta que me encuentro con que el profesor Bueno pues nos sugiere que el padre Mariana es importantísimo. Y lo mismo que he dicho antes con Fajarnés, pues también con mi maestro. Sus sugerencias eran para mí siempre órdenes, que yo trataba de cumplir con disciplina militar. Y entonces les voy a ofrecer aquí un pequeño fragmento del mito de la derecha, el apartado donde habla de las modulaciones de la derecha tradicional, para que vean ustedes, pues, exactamente cómo valora él al padre Mariana, ¿no? La inspiración de estas doctrinas, que está hablando pues de la modulación de la derecha tradicional a través de la idea de Dios o de género humano como fuentes de poder político soberano, dice: la inspiración de estas doctrinas que prosperaron en las Cortes de Cádiz procedían de las muy comunes enseñadas por los escolásticos españoles, subrayo esto, que eran bien conocidas por los revolucionarios y contrarrevolucionarios, muchos de los cuales eran sacerdotes, como Francisco Martínez Marina o Pedro Inguanza. En esta tradición había sin duda diferencias notables, según se interpretase el poder del pueblo, paréntesis, emanado en todo caso de Dios, o bien para transferido al príncipe en el cual residía la soberanía, una vez celebrado el pacto de sumisión entre el rex y el regnum, esta era la tradición de Vitoria, Suárez o Molina, paralela a la que consideraba el poder del pontífice como un poder propio e irreversible que, una vez elegido por el cónclave, o bien la segunda opción,
según se interpretase que la soberanía del pueblo no era enajenable en el principio en su titularidad, aunque sí en su función. Era la tradición de Marina, Covarrubias, Vázquez de Menchaca o Alfonso de Castro. En Cádiz, Jovellanos había seguido la primera tradición. Martínez Marina, al cual me referiré si es que puedo, ¿no? La segunda, más democrática, y entonces nos remite a un libro del padre Marina, ¿verdad? Marina, estoy hablando de lo que dice Marina precisamente sobre Mariana, que es un... Y conviene decir, naturalmente, que el trabajo este que tengo aquí de Joaquín Varela, pues señala precisamente la importancia que tuvieron pues una cantidad de asturianos en ese proceso de las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, nos recuerda Jovellanos, Argüelles, Toreno, Álvaro Flores Estrada, Rafael del Riego, Evaristo San Miguel, Alfonso Posada, bueno, etcétera, vamos que y entre ellos naturalmente pues Martínez Marina, ¿verdad? Y luego yo voy a señalar aquí otro asunto precisamente para enfocar el tema de una vez, porque me parece que aquí se han dicho cosas que no son a nuestro juicio, claro, naturalmente yo siguiendo a mi maestro, pues oportunas, ¿no? Conviene tener en cuenta que ambas tradiciones escolásticas, que naturalmente tienen más que ver con el de régimen principum con otras tradiciones, es decir, esta obra de Santo Tomás, ¿verdad? Pues conviene tener en cuenta que ambas tradiciones escolásticas, que tienen que ver con obras del tipo que acabo de indicarles a ustedes, que influyeron en los diputados de Cádiz, se diferenciaban notablemente del modo de plantear la cuestión por los pactistas europeos no escolásticos, como Hobbes, Rousseau, Kant, etc. De manera que desde nuestro punto de vista, aunque pueda haber algún estroma, podríamos decir, del padre Mariana en la filosofía de Hobbes, no tienen nada que ver uno con el otro. De manera que a nuestro juicio, ya la primera crítica que vamos a lanzar inmediatamente, todos aquellos que quieren ver en los pactistas europeos o europeístas, o como los queramos llamar, una especie de prolongación del padre Mariana, pues a nuestro juicio hierra, con independencia de que haya algún componente que efectivamente, pues por ósmosis o por otras razones, pues se encuentran en ellos, ¿verdad? Es decir, porque mientras que la tradición española partía del supuesto de un contrato sinalagmático, es decir, un pacto de sujeción, que tiene que ver, pues naturalmente, como lo eran los contratos el contrato feudo-vasallático, es decir, de la Edad Media, entre dos partes, el pueblo y el príncipe, en las escuelas europeas el contrato social tenía lugar entre individuos átomo y un tercero en que asumía el poder. De manera que se trata de planteamientos completamente diferentes y no conviene confundir ni mezclar, aunque podamos encontrar, naturalmente, pues algún componente, sin duda alguna, en esa otra tradición pactista, que a mi juicio tiene más que ver con el de imperatore pontificum potestate de Oca. Es decir, que esas son cuestiones que habría, naturalmente, que en las que habría que entrar. Bueno, pues esta es la primera cuestión. Yo, a partir de ahí, desde luego aprendí algo, vi muy claramente lo que tenía que hacer con el padre Mariana, que era justamente pues ir a sus fuentes escolásticas y no dejar de llevar por la corriente más fácil de ver algo así como un antecedente de Rousseau, porque haya pues alguna, pues qué sé yo, alguna nota que coincida con esa otra sinfonía. El segundo momento la segunda cuestión tiene que ver, para mí, manera de enfrentarme a esta asignatura pendiente, tiene que ver en el 2009 con motivo del 400 aniversario de la publicación del Monetae Mutatione, que como se sabe pues se publica en 1609. Se produce aquí en España un congreso en Salamanca que se titula El lugar de nacimiento de la teoría económica.
Y ahí es donde se produce también otra confusión, porque, bueno, organizado por el Instituto Juan de Mariana y el Instituto Mises, lo cual, y se trató sencillamente de apropiarse de la filosofía de Juan Mariana para, podríamos decir, pues para las propuestas neoliberales de aquel momento que estaban en boga, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que estuve muy, muy pendiente de lo que la prensa decía sobre el asunto y me puse naturalmente pues a cotejar, a estudiar, a mirar pues lo que era la aportación de estos grandes pensadores. Si acaso Mariana se lo puede considerar, yo aquí he oído otra fórmula que me convence mucho más, en lo que pues autores como Diego Mateo del Peral o Lucas Beltrán pues sitúan al padre Mariana en una posible escuela de Toledo. Bueno, pero yo aquí he oído un rótulo mucho más potente, que es la escuela española o la escuela de España, y yo me quedo con esta última acepción, sin duda, ¿no? Y entonces el padre Mariana no es de la escuela de Salamanca, sino de la escuela de España. Es decir, que en las páginas económicas de la prensa de aquel momento pues sacó todo el asunto de aquel congreso, y bueno, pues yo tomé, pues por así decirlo, en cuenta que aquello había que conocerlo, había que estudiarlo, y que estábamos ante un movimiento filosófico de enorme importancia, tal y como entendemos nosotros la filosofía, porque eran filósofos que antes habían recorrido campos categoriales diferentes, y por tanto era para lo que nosotros llamamos, pues eso, filosofía de segundo orden, vamos, en una palabra, y tenía enorme interés, ¿no? Desde la teología, pero habiendo recorrido previamente pues otros campos, ¿verdad? Y finalmente, esto es el ejemplo de ejemplos que no voy a de prensa de aquellos días del 2009, esto fue en diciembre del 2009, y en el 2010 pues la Fundación Gustavo Bueno organiza precisamente unos encuentros, los decimoquintos encuentros de filosofía de Oviedo, que se titula La economía política ante la crisis. Traigo yo un cartel que lo anuncia, y entonces fueron, digamos que, invitados, entre otros muchos, pues este personaje, Juan Ramón Rayo, que es bien conocido, y lo enfrentamos a la tradición marxista de Arriola, del profesor Arriola, ¿verdad? Y yo recuerdo que en aquel congreso, además de aprender mucho, por supuesto, sin duda alguna, pues yo recuerdo que don Gustavo ya se enfrentó, tanto a la posición neoliberal que trataba de apropiarse de esa escuela española, más que escuela de Salamanca, ¿verdad?, como del pensamiento marxista, y llegó a la conclusión de que tanto unos como otros realmente eran como las dos caras de una moneda. Él utilizó la palabra estroma, la trama y la urdimbre, que no me salía la palabra, de un tapiz, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues sencillamente coincide en una cosa fundamental, y es que en ambas posiciones su objetivo primordial es acabar con el Estado. Y entonces el profesor Bueno pues dice que la escuela de Salamanca ni mucho menos pretende eso, y que, bueno, escuela que ellos llamaban de Salamanca, porque venían con ese asunto, ¿verdad?, sino que en la filosofía escolástica hay una teoría del Estado. Y naturalmente que eso yo lo tuve muy en cuenta. Y entonces, dicho esto, que viene a ser como la manera de presentarme yo ante ustedes, ¿no? Admitiendo, por supuesto, que yo tenía, pues no hace mucho, una verdadera deficiencia en este terreno, pero no hay nada como la disciplina militar para meterse en un tema y tratar de estudiarlo a fondo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es unas pequeñas consideraciones preambulares para que vean ustedes el significado del título de la expresión trimembre, España, monarquía y guerra.
¿Por qué me decidí yo por esta expresión? Que la obtuve in media res después de haber leído a Mariana, después de haber dedicado muchas horas a la lectura de la historia de España, o del Rege, o del Monetae Mutatione, ¿no? Eso, pues naturalmente, me obligó a mí. ¿Y qué es lo que encontré yo en esa lectura? Pues yo me doy cuenta de que el padre Mariana, pues naturalmente, habla y utiliza términos como la idea del poder del monarca y sus límites, pero habla también de quién tiene que elaborar las leyes y qué tipo de leyes no puede elaborar el monarca. Habla de tribunales, por supuesto hay un capítulo específico dedicado a los tribunales. Estos asuntos, lo acabo de decir, pues están incluidos en lo que nosotros llamamos, dentro de la teoría del Estado, desarrollada por don Gustavo, en el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas, pues es lo que llamamos capa conjuntiva. Pero es que el padre Mariana habla de gestión económica, de producción económica, de tributación, y eso es la capa basal. Nosotros llamamos, digamos, las tres funciones, no vamos a desarrollar demasiado el asunto, de lo que entendemos por capa basal. Pero habla también de operaciones militares, de concordatos y alianzas militares, y habla de diplomacias. Y esto, naturalmente, en la capa cortical, en todas sus obras, de manera distribuida. Y entonces yo me di cuenta, y que además esto, pues, no es inseparable en absoluto, de otros asuntos, ¿verdad? Y que además el padre Mariana, esto es lo que me decidió a mí hacer precisamente este título, Trimembre, que siempre busca la equidominancia de las tres capas. Es decir, que el padre Mariana considera que para que el Estado, término que utiliza continuamente, pues tenga eutasia, tenga buen orden, que dice él, pues es necesario que haya un equilibrio, que cada una de estas capas no se imponga sobre las demás. Esto para nosotros es muy importante, y por eso, dentro de lo que entendemos por la taxonomía que nos ha ofrecido don Gustavo en ese libro, podríamos decir que lo que Mariana está, de alguna manera, sugiriendo es que no tengamos que recaer en una taxonomía donde una de las capas quede, por así decirlo, anegada o disminuida, por ejemplo, la capa basal, que esto es lo que me parece que late en la filosofía del padre Mariana. Es decir, la posibilidad de que una de las capas, la capa conjuntiva, ahogue o asfixie otra capa que tiene sus funciones particulares, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en el padre Mariana, además de hablarnos de todo esto, pues nos está constantemente hablando de instituciones, de hecho, el título de Rege, el Rege es institutione, tiene la palabra institución, y el padre Mariana no solamente tiene en cuenta que toda la sociedad política está llena de instituciones, no es que él haga una clasificación. Por eso yo el primer día sugerí precisamente la lectura de un artículo de mi maestro, donde precisamente él ofrece una teoría de las instituciones muy potente, naturalmente, que no debe ser desconocida por un filósofo o por un historiador, y que no tiene por qué ser compartida. No digo yo que tenga que ser compartida, pero sí conocida, sin duda alguna, ¿verdad? Y entonces el padre Mariana está hablando constantemente de instituciones y de ceremonias. Y estas son, por así decirlo, asuntos que el profesor Bueno pues había tratado, y además, pues, de todos los tipos, ¿verdad? Digamos, en el ámbito de las relaciones entre los sujetos, en el ámbito de las relaciones con los númenes o con los dioses, sean estos politeístas o sean monoteístas, y no digamos, pues, de las referencias a la geografía de España, a la descripción, pues, de lo que nosotros llamamos, pues, eso, el eje radial, ¿verdad? Pero hay mucho más en el padre Mariana, porque yo he contabilizado, no me voy a, digamos, a atrever a decir el número exacto, pero utiliza muchísimas veces la palabra, el término imperio, muchas veces.
y además no siempre en el mismo sentido, sino que hay, por supuesto, una vez referida a la facultad del emperador, otras veces al territorio que domina un emperador, pero también tiene en cuenta lo que nosotros llamamos pues un concepto diapolítico, es decir, que un Estado se extiende, va más allá de sus fronteras, pero también en el Padre Mariana hay una concepción, como voy a intentar probar inmediatamente, ¿verdad? Un concepto metapolítico, es decir, un imperio guiado por Dios, y es el imperio español, y lo hice muchas veces, como voy a intentar demostrar, ¿verdad? Y además, yo he encontrado también que en el Padre Mariana pues hay una confrontación entre lo que nosotros entendemos por esos imperios diapolíticos y esto que llamamos pues un concepto metapolítico. Y ese contraste entre los diferentes términos de imperio es la idea de imperio. O sea que el Padre Mariana, además de tener una idea de Estado, una idea potente de Estado, tiene también una idea de imperio. Y lo mismo pasa con la idea de nación. La palabra nación también aparece tantas veces o más que la idea de imperio. Yo me he tomado la molestia cada vez que salía, pues una hoja para cada una de estos, para cada uno de estos términos. Y aquí podemos decir que también aparece con verdadera riqueza las diferentes modulaciones de la idea de nación, pues nación biológica como vamos a ver, nación etnológica, nación integrada. Por supuesto, no puede haber en el Padre Mariana nación política, porque eso es el producto de la Revolución, Esto tiene que ver pues con la Revolución Francesa y en nuestro caso pues con las Cortes de Cádiz. Pero sin embargo, Martínez Marina, lo que sí que está metido en el fragor de la Constitución en España de una nación política, la soberanía está en el pueblo, no en el monarca, ¿verdad? Pues estos que elaboran la idea de nación política, pues de alguna manera beben de las tradiciones escolásticas, entre las cuales está Mariana. Luego, realmente, al leer la cantidad de veces que utiliza en la palabra nación, sobre todo nación histórica, España es una nación histórica, no, él no puede decir que sea una nación política, en fin, o sea que, es decir que como vemos, cuando yo hago todo esto y hago mi primera lectura, en donde voy anotando la cantidad de veces que aparecen todas estas palabras y veo yo que tienen todos estos significados, pues yo entonces dije, estamos ante un filósofo que yo desconocía, o solamente tenía pues una información muy parcial, ¿verdad?, que tiene volumen filosófico. ¿Volumen filosófico qué quiero decir con esto? Pues que su pensamiento no es plano, no es plano, sino que está pensando con ejes o con coordenadas que son trimembres también, y que en cierta medida el título que yo he puesto a esta comunicación pues refleja lo que yo encontré en la propia obra del Padre Mariana, es decir, por así decirlo, pues volumen filosófico. El volumen filosófico es diferente a lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el volumen en otras disciplinas como pueden ser las artes, es decir, el volumen musical o el volumen arquitectónico o el volumen escultórico, sino que aquí naturalmente la palabra filosofía nos lleva a otro tipo de volumen, ¿verdad? Y además, porque como nos dice o nos decía el profesor Bueno, con tres ejes podemos hacer combinaciones que no se pueden hacer con dos, y esto da una riqueza impresionante. Y el Padre Mariana, pues eso, precisamente lo que dice es que el Estado tiene que tener esos tres ejes o esas tres coordenadas, porque si una de ellas pues queda debilitada, pues entonces se produce el desequilibrio y la pérdida de la autarquía. Yo esto lo vi en la primera lectura y entonces aquello me animó tanto que realmente pues eso me tuvo pues realmente absorto durante muchos días y pues cada vez lo veía con más claridad. De manera que entonces, dicho esto, pues entonces ya nos ponemos a la tarea y empezamos, de las tres palabras, empezamos por la palabra España. Esa es la cuestión.
Y lo que voy a defender aquí es que también en Mariana hay una idea de España, porque recorre tratamientos categoriales de España en muchos campos y en muchas realidades, ¿no? Es decir, que la historia de España, sin ir más lejos, pero también el de Monetae Mutatione, pues resulta que nos remite a contextos donde España nos permite de alguna manera darnos cuenta de que él sabe perfectamente que hablar de España en principio pues supone hablar de geografía, de historia, de economía y de muchas otras cosas. Y luego llega naturalmente a la conclusión de que España, además de todo eso, precisamente por lo que he dicho antes, pues es una idea, ¿verdad? Bueno, pues yo me he hecho con, claro, porque el voluminoso... la voluminosa historia pues no era, por así decirlo, fácil de traer aquí ahora mismo. Pues yo tengo aquí una simple antología hecha por el catedrático Manuel Ballesteros, pero que para lo que voy a decir aquí es suficiente, donde vamos a ver pues cómo encontramos la idea de España, o mejor dicho, el concepto España en contextos o categorías diferentes. Así, por ejemplo, nos encontramos, vamos a hacer lecturas muy, muy, muy breves, donde en el capítulo de la historia, de la historia general de España, ¿no? de las divisiones de España, la antigua y la moderna. Entonces dice, la antigua España se dividió en tiempos de los romanos en tres partes, conviene a saber, en la Lusitania, la Bética y lo que llamaban Hispania Tarraconense. Los lusitanos poseían lo postrero de España, hacia el océano occidental. Tenían por linderos el río Duero y la parte del mediodía del río Guadiana. Y desde el río Duero, que cae enfrente de Simancas, una línea que tira hasta la puente del arzobispo, etc. Un poco más abajo, pues dice, seríase la Bética o Andalucía, la cual está rodeada por tres lados del río Guadiana. Bueno, y nos remite a la geografía de esa zona. Y finalmente, pues todas las demás tierras de España se llamaron y tomaron el apellido que tenía de España Tarraconense, de Tarragona, nobilísima población, colonia de Escipiones, y que fue por largo tiempo la silla del Imperio Romano. O sea, que aquí aparece la idea de imperio para referirse a un tipo de imperio que es diferente al Imperio Católico Español. Bueno, pues sobre esa geografía, entonces tenemos la España geográfica, ¿verdad? Pues el padre Mariano inmediatamente nos lleva pues a lo que es la posición de la España política, pero sobre un territorio geográfico a partir de la decadencia del Imperio Romano. Y entonces pues es la aparición en España o la de los reinos, ¿no? Y dice pues el reino de Portugal, el reino de León, hace el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Castilla, etc., ¿no? De manera que entonces aquí tenemos ya un primer tratamiento, el del Valle Mariana de España, referida pues a dos categorías, ¿no? Que es la geografía y la historia. Pero vamos a ver ahora pues otra referencia que habla precisamente de la excelencia de esos territorios, ¿verdad? En cuanto a lo que podríamos llamar pues la dimensión no solamente biológico-botánica, sino también a la dimensión pues agraria y económica, ¿verdad? Dice, la tierra y provincia de España, leo otro pequeño fragmento del capítulo de las excelencias de la tierra española, la tierra y provincia de España, como quier que se pueda comparar con las mejores del mundo universo, a ninguna reconoce ventaja ni en el saludable cielo de que goza, ni en la abundancia de toda suerte de frutos y mantenimientos que produce, ni en copia de metales, oro, plata, piedras preciosas,
de que toda ella está llena. No es como África, que se abrasa con la violencia del sol, ni a la manera de Francia, es trabajada de vientos helados y humedad de aire y de tierra. Antes, por estar asentada en el medio de las dichas provincias, goza de mucha templanza. O sea, que está, como vemos, es otra referencia pues a la... Y a continuación sigue. Los frutos de los árboles son grandemente suaves. La nobleza de las viñas y del vino excelente. Hay abundancia de pan, miel, aceite, ganados, azúcares, seda, lanas sin número y sin cuento. Tiene minas de oro y de plata. Hay venas de hierro donde quiera, piedras transparentes y a manera de espejos. Y no faltan canteras de mármol de todas suertes, con maravillosa variedad de colores, con que parece quiso jugar y aún deleitarse en los ojos de la naturaleza. No hay tierra más abundante en Bermellón, que quiere decir, pues eso, metales, en particular en Almadén. Claro, naturalmente él se refiere a un caso, a un territorio particular, ¿no? Se saca mucho y bueno, Bueno, pueblo al cual los antiguos llamaron, etcétera. Bueno, no podemos entretenernos más. Entonces, como vemos que la historia de España de Padre Mariana pues lo llevan a todos estos a todas estas realidades que no es solo una, ¿verdad? ¿Y qué más encontré yo en la historia de España del Padre Mariana? Otro asunto en el que también estoy metido desde hace algún tiempo, y es que en esa historia de España pues resulta que Juan de Mariana no solamente se remite, como se ha dicho aquí, a relatos, podríamos decir, mitopoyéticos, sino a relatos que tienen que ver con el comportamiento de personajes ilustres, no solo reyes, sino otros personajes de la historia de España, ¿no? Y que precisamente estos relatos que hace el padre Mariana, pues tienen naturalmente como intención el servir de modelos para el problema de las generaciones posteriores, ¿no? Esto es lo que yo he llamado, pues naturalmente, metodologías que nosotros llamamos beta, es decir, operaciones que permiten reconstruir otras operaciones, ¿no? Y en ese sentido, a la manera, por ejemplo, como procedió Plutarco con las vidas paralelas, porque él lo hace con la intención precisamente de que los que tengan que gobernar España se fijen en ese modelo, es decir, que sus operaciones pues de alguna manera estén iluminadas por esos patrones que él ha encontrado en la historia de España, ¿no? Y esto además es que nos lo dice en el de Reg, podríamos llamar el prólogo que dedica precisamente a Felipe III, rey católico de España, pues nos dice lo siguiente, es decir, lo que hizo él con la historia de España, que por cierto dedicó a Felipe II, claro, naturalmente. Dice, años atrás, cuando a mi regreso de Italia y Francia fijé mi residencia en Toledo, empleé algunos años en escribir en latín una historia general de España, única cosa que nos faltaba y pedían con instancias naturales y extranjeros, o sea, gente de españoles y extranjeros. Tuve en tanto lugar de fijar la atención en grandes y numerosos ejemplos de varones principales, ejemplos que creí de mucha importancia recoger en un solo cuerpo de obra mientras daba a luz mi historia, para despertar algún tanto el gusto de los lectores, ya por los hechos de nuestra nación. Esto de nuestra nación, ¿qué quiere decir Padre Mariana con nuestra nación? Nuestra nación histórica, España es una nación histórica, y él lo ve con mucha claridad, ya por trabajos de la naturaleza de los que yo emprendía. De manera que esto también hay en la historia de España, es decir, que hay, como vemos, otro ámbito, otro campo, que nosotros llamamos, pues eso, la búsqueda de operaciones hechas en el pasado que pueden tener importancia en el presente, y muy concretamente para que sirvan de ejemplo a Felipe III.
Y entonces, ¿cuáles son esos cánones ejemplares, ¿no? Y también errores, ¿no? Porque el padre Mariano también está diciendo, y además, no cometáis los errores, por ejemplo, de descomponer un reino en varios reinos, que eso es la ruina, ¿eh? Ya esto lo tiene muy claro, ¿verdad? Lo tiene muy claro. Y eso, pues para el padre Mariana, pues es un reproche que hace a ciertos monarcas y les está diciendo a los actuales, no lo hagáis vosotros. Fue la ruina en algunos momentos de la historia de España, pero también de los reinos taifas, vamos, una palabra. Él lo entiende perfectamente así. Bueno, pues yo me he encontrado precisamente como modelos, pues el de Alfonso el Magno, Fernando I, Sancho II el Fuerte, es decir, campeador, claro, naturalmente, Alfonso VII el Emperador, Alfonso VIII y las Navas de Tolosa, Fernando III el Santo, Jaime II, claro, natural, los Reyes Católicos, y Felipe II, y Carlos I. Y todo esto él lo estudia minuciosamente y lo mete en este libro que es dedicado a Felipe II, de alguna manera, pues quiere que también su hijo Felipe III pues lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pero con esto, ¿a dónde quiero yo llegar? Pues que todas estas referencias que hace el padre Mariana, sean históricas, sean geográficas, sean, pues nos remiten a un territorio realmente existente que para nosotros es la capa basal. Es decir, el padre Mariana además tiene una teoría clarísima de que el origen de la sociedad política tiene que ser la monarquía, nosotros llamamos jefaturas, ¿verdad? Y una jefatura tiene por objeto apropiarse de un territorio y después explotarlo económicamente para que haya, pues lo que hemos dicho aquí, que él ve, ¿verdad? El aceite, todos los frutos, el vino, etcétera, ¿no? El trigo, claro, esto es así de claro, ¿no? Y entonces resulta que para que esto se pueda producir, para que esa apropiación sea realmente sea fructífera, pues tiene que haber realmente unos procedimientos muy 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 adecuados, tiene que producirse todo eso que yo acabo de leer y tiene que intercambiarse, de manera que el mercado es una condición indispensable de esta sociedad política o Estado, porque él no usa palabra sociedad política, pero sí Estado muchas veces, para que pueda realmente funcionar. Pero por eso precisamente, para que ese mercado y para que esa teoría de la circulación de los productos y de las monedas funcione adecuadamente, pues no se pueden cometer errores graves. Y para él, en ese momento concreto, es lo que dice en De Monetae Mutatione, pues le parece a él que se ha producido un grave error por parte de los mandatarios, que es la posibilidad de depreciar metálicamente la moneda del vellón, lo cual produce una inflación, una carestía de la vida y un empobrecimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los siguientes productores no lo van a poder hacer. Y entonces aquí se produce un desequilibrio y tiene que haber, naturalmente, pues una consideración al respecto, ¿verdad? Y entonces el de Monetae Mutatione pues tiene muchas referencias al respecto, ¿verdad? En la medida en la que, en principio, pues la moneda tiene un valor intrínseco que tiene que ver con la calidad del metal y tiene un valor extrínseco que tiene que ver con el uso o cambio, es decir, que realmente lo tiene muy, muy claro. Y que hacer estas alteraciones, ojo, estas alteraciones pueden hacerse, ya lanzo aquí otra idea, en casos excepcionales. ¿Cuál es? La guerra. No tiene ningún prejuicio el padre Mariana en admitir que en casos de guerra, a ver si me da tiempo a llegar al asunto, una cosa es el ejército en tiempos de paz y otra cosa es el ejército en tiempos de guerra. Pues en tiempos de guerra pues resulta que hay un sobregasto, y el padre Mariana lo ve bien porque, por supuesto, la defensa del Imperio Español está por encima de todo. Por encima de todo. Y entonces ahí se pueden incrementar los presupuestos y puede el rey, aparte de que ya tiene naturalmente atribuciones para acuñar moneda, pues puede también tener el rey la depreciación metálica por razones de tipo, podríamos decir, objetivo, necesidades militares.
Esto es así, esto que se sepa. La única excepción que pone el padre Mariana, claro, ¿qué es lo que dice? Pues dice que cuando pase la situación de verdadera necesidad, el monarca tiene que volver a restituir la situación anterior. Y cuando no lo hace, es un tirano. Otra manera de definir la tiranía, ¿no? El otro día me referí yo a una definición de tirano. Bueno, tiene tres en función de los tres parámetros de los que he hablado, ¿no? Y por eso el tirano es absolutamente abominable y es un rey cero. No es rey, pierde su condición de rey. Esta es la cuestión fundamental, ¿verdad? Esta es la doctrina que tiene el padre Mariana a mi juicio, ¿verdad? Luego veremos en el apartado de la democracia cómo el tirano lo define en términos precisamente circulares. En este caso, el tirano circulares y basales, ¿verdad? Que es pues anular, por así decirlo, la economía. Y cuando entremos en el asunto de la monarquía, pues entonces veremos que cabe otra función del tirano, que es cuando el tirano quiere legislar lo que no puede legislar, Y una de las cosas que no puede legislar un tirano es las leyes de sucesión. Eso tiene que haber consentimiento del pueblo, ¿no? Y tampoco puede legislar en materia religiosa. Y el que lo hace es un tirano, y entonces rompe el equilibrio también, ¿verdad? Así es de claro. Con lo cual, pues ya he adelantado bastante de lo que voy a decir en el apartado siguiente. Pero los efectos, por tanto, de estas políticas erráticas en materia basal, en materia económica, pues de ellas, esto pues lo dice en varios de, voy a leer un pequeño, vamos a ver, el capítulo, eso, el capítulo 9 y 10. Sí. Por no ponerla. Sí, vamos. El capítulo 2 dice: el rey puede cargar pecho sobre sus vasallos sin consentimiento de. Se lo plantea en plan escolástico. ¿Puede el rey acaso hacer esto? Pues dice: no. Y si esto lo hiciera, pues entonces son graves prejuicios. Perjuicios para esa sociedad política, ¿no? Y sin embargo, y esto sí que es muy importante, lo puede hacer si hay consentimiento del pueblo. Este texto también es muy importante, es decir, que el juego, el rey puede jugar un papel importante, pues en función de cómo vea las necesidades y entonces tiene que plantearlo en las Cortes, y esto nos lo dice en el capítulo tercero, pues donde dice que si alguno pretende que nuestros reyes tienen costumbre inmemorial de hacer esta mudanza, la mudanza esta de cambiar por sola su voluntad, digo que no hay rastro de tal costumbre antes todas las leyes que yo hallo en esta razón de los reyes católicos y del rey don Felipe II y de sus antecesores. Las más muy razonables se hallará que se hicieron en las Cortes del Reino. O sea que él sabe que hay algunos ejemplos donde estos reyes prudentes hicieron estas operaciones contando con la aprobación del pueblo, y entonces pues eso es un asunto, ¿no? Bueno, pues entonces concluimos de esta manera, ¿no? Con lo cual el primero de los asuntos que propongo yo en este título, España, como vemos, hemos aprovechado, ¿no?, las referencias que el padre Mariana hace a España desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, económico, y cómo él ve perfectamente pues que una cosa es la apropiación de un territorio en los tiempos iniciales de un Estado o de una sociedad política, y otra cosa es la apropiación de lo que tiene que venir después, que son las propiedades. Es decir, que,
que el padre Mariana sabe perfectamente que sin propiedades, sin mercado, sin circulación, pues no hay vida posible, y entonces pues que no se puede estrangular eso. Y lo que yo veo es que todos estos usos del término España, él se da cuenta que no son coincidentes, de que hay muchas formas de hablar de España, y entonces, pues claro, naturalmente estamos ante el uso de un término que es la idea de España, que Bavariana está clarísimamente esbozada precisamente detrás de cada una de estos tratamientos categoriales. Bueno, pues esta es la primera cuestión. Entonces vamos a la segunda del segundo de los asuntos, que es la palabra monarquía, ¿no? Así como la historia de España y el de Monetate Mutatione lo hemos tomado para ver cómo entiende el padre Mariana lo que nosotros llamamos la capa basal del Estado o de la sociedad política, pues naturalmente el de Regis Institutione pues es una obra que, como se sabe muy bien, se publica en latín en 1598, y él mismo no la traduce, y que hay una segunda edición de Maguncia en 1605. Bueno, este libro, como saben ustedes, ya se ha dicho aquí, pues tuvo muchísima importancia tiene un entramado, además de los tres libros, ¿no? Pues tiene un prólogo al que yo me voy a referir muy rápidamente. El prólogo está dirigido a Felipe III, rey católico de España, y hay en ese prólogo una simulación pues de un diálogo platónico, precisamente sobre un tema crucial, que es la educación del príncipe. A imagen y semejanza, porque lo cita en varias ocasiones, del diálogo de Platón, Las Leyes, donde también hay tres personajes. En este caso, los tres personajes son el canónigo Calderón, del que aquí se ha hablado, que invita a Mariana a pasar el verano en una población agreste, pues este, podríamos decir, que hace de Clinias, del Clinias del diálogo platónico, el cretense. Su asola, que es el confesor al que invitan, pues hace de Megilo, que sería pues el espartano, y Mariana pues hace de Platón, claro, naturalmente, sin duda alguna, es el ateniense, ¿verdad? Y son discursos sobre un tema crucial del pensamiento español, que es un discurso sobre las armas y las letras. Entonces, por ejemplo, de los tres personajes, su asola pues viene a preguntarle o viene a sugerir que para qué han de servir las letras a un príncipe. Con las armas tenemos bastante. Claro, naturalmente, Mariana inmediatamente reacciona y dice, ¿quiere acaso que tengamos príncipes toscos? Es necesario que sepan el arte militar, como vamos a ver, sin duda alguna, pero también tienen que tener instrucción, porque tienen que seleccionar al personal, y para ello pues no hay nada como el conocimiento de muchas cosas. La tradición, naturalmente, grecorromana, en la que abunda continuamente, ¿no? Otro apartado que vamos a declinar hablar de él, ¿verdad? Pero también, pues naturalmente, los textos bíblicos, la historia de España, la historia antigua, todo eso está presente en todas sus obras. Y entonces el rey, el monarca, si le ha de educar adecuadamente, pues tiene que saber todo esto también, ¿verdad? Bueno, entonces Calderón, pues naturalmente, dice, bueno, ojo, todo eso muy bien, pero fundamentalmente lo que tiene que conocer un rey son las leyes divinas y el temor de Dios. La palabra temor de Dios es muy importante. Los efectos, si puedo al final ver cómo la teoría funcional de la religión del padre Mariana, que también me ha sorprendido y me ha parecido enormemente fructífera, ¿verdad? Que la religión tiene una función primordial, y entonces pues la anticipa ya Calderón, que es la idea de temor de Dios, que los ciudadanos pues tienen naturalmente que dirigirse pues en función de unos castigos y de unos premios, que creer que con premiar a todo el mundo ya tenemos la cosa resuelta, pues no. Claro, y entonces padre Mariana dice, ah, sí, muy bien,
lo incorporamos, ¿no? Por tanto, bueno, después de esta discusión, pues dice, hombre, pues yo curiosamente tengo un trabajo donde me he ocupado de esto y que pues son tres libros. En el primero de ellos pues hablo de la potestad real, de la benignidad del rey, o de la maldad del tirano. Tengo un segundo libro donde hablo de los diferentes pormenores acerca de la educación, qué tipo de operaciones tiene que hacer el príncipe antes de ser rey, qué artes tiene que saber, qué ejercicios tiene que hacer. Y un tercer libro de cómo debe ser gobernada una república, es decir, un Estado. Es decir, a aquellos neoliberales que como no quieren hablar del Estado, pues reducen estos trabajos a una simple teoría del gobierno, eso es Maquiavelo, que es un pensador menor. Es decir, que no tiene una teoría del Estado. Y sin embargo, Mariana la tiene muy clara, y también una teoría del gobierno, claro, por supuesto, un Estado hay que gobernarlo, sin duda, ¿no? Y esto es lo que realmente él hace, ¿no? Bueno, y hay una situación muy simpática donde, pues, aquí hay una superposición de lo que sería el eje radial y el eje angular y la capa basal, ¿no? Porque sencillamente este relato tiene lugar precisamente en una zona agreste que él describe con muchísima... Es que no he anotado la página y es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? Donde pues él habla el marqués de la Velada, García Loaysa, varones eminentes, cuyos dominios y propiedades patrimoniales cabe descubrir desde este monte, un monte que él pues define de la siguiente manera: soplan templadísimos vientos puros y libres de toda miasma, brotan de todas partes las más frescas aguas, corren aquí, acá y acullá fuentes cristalinas, cosas todas por las que no sin razón fue aquel lugar llamado Piélago. Se ha hablado esta mañana de este asunto, es un sitio idílico, y en este sitio pues es naturalmente, viene a ser un bosque sagrado donde ahora pues hay un templo dedicado a San Vicente, un mártir que tuvo la, por así decirlo, pues la, tuvo que esconderse del emperador Daciano, ¿verdad? Y que luego pues se edifica un templo en aquella cueva donde él se... esto es lo que podríamos llamar el bosque sagrado, donde antiguamente los romanos tenían, pues claro, naturalmente un templo a Diana, la diosa del bosque, ¿verdad? Hay una transformación muy, muy bonita, y por esto digo, y el padre Mariana, por supuesto, en su teoría funcional de la religión, aunque él le dice que la religión politeísta es tosca, sin embargo también le ve una funcionalidad. Esta es la cuestión, que es muy importante este asunto del que yo estoy indicando, ¿no? Pues este cerro de Talavera en la carretera hacia Ávila, que él describe de esta manera tan elegante, y donde hubo instalado un templo de Diana, yo no pude por menos de identificarlo con otro lugar que también es un bosque sagrado, que es Niembro. Vean ustedes las casualidades que nos da la... Niembro, Némoris, pues es un templo sagrado, donde antiguamente también había un templo dedicado a Diana. O sea, que hay una casualidad tremenda, ¿no? Y donde... y que ahora mismo, pues aquel templo pagano, pues se ha convertido en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, ¿verdad? Y como saben ustedes, en esa localidad asturiana, pues don Gustavo ha escrito innumerables obras suyas de las que hemos estado hablando aquí. Es decir, que esta coincidencia curiosa de buscar un bosque sagrado para el cultivo de la filosofía es una coincidencia pues feliz que yo he encontrado entre Mariana y el profesor Bueno. Pues bien, dicho esto, que el preámbulo tiene pues un valor, a mi juicio, pues muy significativo, como acabo de indicar, pues nos pasamos al tercer asunto,
que es lo que yo voy a llamar el fundamentalismo monárquico de Juan de Mariana. Es decir, que la idea de Estado pues pasa por una institución que es la monarquía y que es la mejor de todas y que no puede en absoluto pues ponerse eso en tela de juicio porque hay más razones a favor que en contra. Y lo hace a la manera escolástica, como es propio, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿verdad? Que él no tiene una mentalidad atomista, sino que eso tiene que ver pues, con la constitución en un primer momento de un grupo inicial en torno precisamente a una monarquía. Bueno, entonces, el primer capítulo, antes de llegar a la constitución a través de la monarquía, ¿no?, de la sociedad política, pues el primer capítulo parece hablarnos de la sociedad natural humana. Y aquí es donde se confunden muchos estudiosos de Mariana, porque creen que le está preludiando a Rousseau, y no. Esto no es ni mucho menos el buen salvaje de Rousseau. Los seres humanos, en eso que llamaríamos nosotros sociedad natural humana, son errantes como las fieras. Naturalmente aquí Mariana pues tiene algunos defectos desde el punto de vista antropológico, porque no se da cuenta de que también hubo hombres de la caverna, ¿verdad? Y que su único objetivo era conservar la vida, procrear, obedeciendo al agradable instinto sexual. Es decir, que de la misma manera que Santo Tomás de Aquino no le repugnan lo que podríamos llamar los placeres terrenales frente a santurrones o a filósofos pues rigoristas, el padre Mariana empieza a reconocer que hay placeres naturalmente mundanos que no hay por qué, no tiene por qué repugnar, ¿verdad? Educar a la prole, recolectar, aquí comete un error porque al lado de recolectar dice alimentarse de la leche del ganado, es decir, que él no se da cuenta que primero hay cazadores y después hay ganaderos. Esto no, bueno, es un error, pero no pasaría nada absolutamente, ¿no? Entonces es una vida tranquila, pero donde naturalmente pues los individuos que viven ahí pues son débiles y están desnudos. Y es que su tesis fundamental, digamos que es la variante cristiana del mito de Epimeteo, es que Dios nos quiso crear así, ¿eh? Es decir, que Dios nos crea sujetos a necesidades y expuestos a peligros, ¿eh? Es esta versión, ¿eh? Fíjense ustedes, ¿eh? En el pequeño fragmento que les voy a leer, ¿eh? Pequeño fragmento que les voy a leer, ¿verdad? Dice, Dios a los demás animales con que comiesen y se cubriesen contra la intemperie, armó a los unos de cuernos, dientes y uñas, para que pudieran rechazar los ataques exteriores. Dotó a otros de ligeros pies para que les fuera fácil salvarse de inminentes riesgos. Pero abandonó al hombre a las miserias de la vida, dejándole desnudo, inerme, como al desgraciado náufrago que acaba de ver sumergida su fortuna en el fondo de los mares. Es decir, que esta es la cuestión, ¿verdad? Que Dios nos creó pues débiles, ¿no? Y además, y esta es la otra cuestión donde yo no he encontrado, podríamos decir, una inversión antropológica, no solamente los hombres se arreglaron enfrentándose a los animales, sino que el padre Mariana, en esto es muy ingenuo, dice que nosotros aprendimos de los animales, ¿no? Y lo incorporamos a nuestros comportamientos. Aprendimos de la cabra, aprendimos de la golondrina, de la cigüeña, del jabalí, bueno, en fin, esto una... Bueno, pero resulta que esta situación de debilidad y de desnudez, pues gracias a esto precisamente pues comienza la asociación, pero no porque los individuos sean completamente átomos inseparables, sino porque al aumentar la prole se crean grupos, no individuos aislados, y entonces resulta que hay una dialéctica entre los grupos, ¿no? Y entonces pues hay peligros y hay cuadrillas y hay atropellos y entonces comienza la asociación como una necesidad objetiva, segunda, pero resulta que en esa asociación es donde nace unos grupos frente a otros,
grupo, unos grupos frente a otros, es donde aparece en el seno de uno de los grupos que se enfrenta a otro la justicia, la igualdad y, atención, la dignidad real. O sea que el origen de la monarquía, pues es absolutamente, primero, en principio, tiene un componente antropológico antes de ser sociedad política. Tiene un componente antropológico, es decir, el ser del hombre depende de haber nacido débil y desnudo. Y ahí lo que dice, y esto no se lo vamos a reprochar a la providencia divina, en absoluto, gracias a eso tenemos lo que tenemos. Es decir, que esta es la doctrina del padre Mariana en este punto, ¿no? Por lo tanto, no es contrato social lo que hay aquí, es unos grupos frente a otros, y precisamente en esa dialéctica pues surgen todas esas propiedades, entre ellas la de la dignidad regia, ¿no? Y vamos ya naturalmente al segundo capítulo, donde él establece cuáles son los fundamentos de esta institución que llama monarquía, ¿no? De regis institutione, la institución monárquica, y tiene pues una Mal me voy a apañar. ¿Y entonces qué quieres? ¿Que tengo que dejarlo ya? No tienes que dejarlo ya, pero que como veo que tienes mucho. Bueno, es una institución porque tiene una morfología corpórea y por tanto no es la ciudad de Dios, es una morfología corpórea perceptible, ¿no? Tiene materia y forma, y la forma de esa institución monárquica pues son las normas, y precisamente entre las normas, una institución poderosísima pues son las leyes de sucesión, pero tiene también una racionalidad. Las ventajas que Mariana ve en ella pues es justamente la racionalidad de la monarquía frente a otras formas de gobierno. Coexiste con otras instituciones y, por supuesto, pues hay una valoración positiva por parte de él frente a otras formas de organización política, ¿no? Pues, ¿cuáles son las razones que da Mariana para decir que la monarquía es la organización preferible por encima de todas, ¿no? Pues porque está más conforme con las leyes de la naturaleza. Un solo cielo, una sola abeja, podríamos decir, pues un sonido dominante en una sinfonía, etcétera, ¿no? Y la verificación de estas propiedades y de esta esta organización que le parece que está de acuerdo con la naturaleza, vuelve otra vez a decirlo, pues son las jefaturas unipersonales. Es decir, que él habla de eso, habla de un primer monarca que estaría imbuido de una virtud absoluta, y que esto lo hacemos coincidir nosotros con la apropiación. Es decir, que estos grupos constituyentes que se enfrentan unos contra otros, pues resulta que el que dirige a este grupo se apropia de un territorio para explotarlo. Y luego más tarde vendrá la necesidad de ponerle una capa cortical. Esta, a mi juicio, es la posibilidad que nos brinda Mariana, ¿no? La segunda nota fundamental pues es que la monarquía conserva mejor que otras la autasia, el orden interno, siempre que haya equilibrio entre las capas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista organizativo, pues que la monarquía tiene más eficacia en la gestión que otras posibilidades. Es decir, en cuanto sobre todo, y aquí vuelvo otra vez es decir, eficacia en las alianzas militares. Es decir, que la monarquía es ideal precisamente para establecer alianzas, para que un territorio que ha sido acotado, ¿no?, que está siendo explotado, pues pueda defenderse contra otras agresiones exteriores, precisamente esta especie de eficacia de gestión, sobre todo lo ve en las cuestiones militares. Desde luego, voy a omitir dice que a favor de otras formas, como formas democráticas, por supuesto, la famosa metáfora de que dos ojos ven más que uno, las deficiencias de uno
pueden ser suplidas por otro, ¿no? Que, y bueno, sobre todo, que se refiere a Aristóteles, al que toma siempre constantemente como punto de referencia, dice que Aristóteles pues también argumenta en favor de la alternancia entre formas monárquicas y formas democráticas, y que tal vez pues una combinación de ambas pues fuera la... Bueno, y que el argumento de autoridad también recurre al Antiguo Testamento, claro, donde hubo unos momentos iniciales de jueces, gobernantes que eran elegidos, etc. Pero Mariana insiste en lo suyo y dice, bueno, a pesar de todo esto, es decir, a favor y en contra, pues yo lo que digo sencillamente es que la paz interior de una sociedad política está mejor garantizada con una monarquía que no con una democracia, porque además así evitamos la demagogia, claro, esto por supuesto también lo aprende de Aristóteles, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tirano? Porque, claro, la tiranía, pues en todo caso, podría quedar evitada con estas formas democráticas. Pues dice, pues esto se corrige muy bien. Y es sencillamente que los reyes sean prudentes, ¿eh? y sepan escoger a los mejores. Entonces tenemos ahí una combinación entre monarquía y aristocracia, ¿no? Que esa es la solución a la que pues por todas estas razones, Mariana está más cerca de Santo Tomás que de San Agustín, a mi juicio, vamos. Yo creo que el régimen principum pues es más claro que la ciudad de Dios, a mi juicio, con independencia de que también haya componentes de ese tipo, con independencia de eso, ¿verdad? Yo creo que Mariana está más inserto en esa tradición, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque naturalmente él se da cuenta que entre las instituciones de la sociedad política está la Iglesia, y esas relaciones pues tienen que entenderse de alguna manera, como nos han expuesto esta mañana, precisamente desde el equilibrio, la armonía, más que de la supeditación de una a la otra, que eso es lo que se viene a decir en la ciudad de Dios, ¿no? Bueno, y a la manera tomista plantea también el capítulo tercero, con la pregunta, ¿debe ser el monarca, debe ser la monarquía hereditaria? Pues yo lo primero que encontré en este capítulo es un potentísimo ejemplo de inversión teológica, en la página 37. Entendemos con esto sencillamente el hecho de que Mariana, para hablar de la sociedad política, pues lo hace desde Dios, ¿no? Y fíjense de qué manera, en la página 37, ¿no? Nos dice así, directamente, nos dice, eso es, dice, es pues esta forma de gobierno adecuada a la naturaleza de las cosas, a la dirección del mundo y al modo como se rigen los demás animales, muy querida de Dios, por acercarse más con ella la república al ser superior que dirige solo y por su propia voluntad los cielos y la tierra. Es decir, que Dios rey, Dios gobernante, pues de alguna manera es el modelo, o sea, es el ejemplo que tenemos que imponer en las sociedades humanas, precisamente para organizarnos, ¿verdad? Bueno, ventajas, una vez dicho esto, él cree que la monarquía tiene que ser hereditaria y que las leyes de la sucesión pues tienen que quedar muy claras, y el monarca no las puede alterar. Y si las altera, pues incurre en otro tipo de tiranía, ¿eh? Y entonces pues ya tenemos dos definiciones de tiranía. Tirano es aquel que asfixia a lo que podríamos llamar los motores de la capa basal, pero también un tirano se cree que uno de los poderes de la capa conjuntiva tiene que asfixiar a los otros poderes, ¿no? En este caso al poder legislativo, en ese punto tan... Y entonces, pues, ¿cuáles son las ventajas de que la monarquía sea hereditaria? Pues evita discordias, evita guerras de sucesión, ¿eh? Es la administración ideal para los bienes de un patrimonio que van a pasar de un padre a un hijo, claro, sin duda alguna, lo cuida mejor, sin duda, ¿eh?
Claro, están las objeciones que pone Aristóteles al respecto, hay objeciones que le saca de la historia sagrada, objeciones que también saca de la historia de España, pero al final Mariana se inclina sencillamente porque los príncipes electos pues tampoco son un ejemplo absoluto, pone el caso pues de Vitiza, Rodrigo, don Rodrigo, es decir, que ha habido momentos en la historia de España donde estas monarquías han sido electas y sin embargo pues ha sido un desastre. Por tanto, el sistema hereditario de alguna manera transmite tranquilidad, evita discordias y es, por así decirlo, lo más adecuado, ¿no? Y entonces luego el capítulo siguiente es la diferencia entre un rey y un tirano, ¿verdad? Un tirano, podríamos decir que es un rey de tipo cero, ¿no? Nosotros decimos que un asesino en serie es una persona cero, ha perdido su condición de persona, precisamente por hacer lo que hace, y entonces si no tiene coraje para suicidarse, pues de alguna manera pues hay que retirarle de la circulación, pues entonces el padre Mariana emplea esta noción potente que consiste en lo siguiente: un tirano que ha asfixiado una capa o una rama de poder o ha asfixiado, por así decirlo, las propias leyes religiosas por querer él meterse en ese asunto, pues es un ser horrendo, digamos que ha perdido su condición de rey y se convierte en tirano. Y naturalmente lo más adecuado es que se suicide, que se quite de en medio, pero como no va a tener coraje, pues entonces está de alguna manera legitimada, pues es lícito matar o si no matarle, pues y además pues también puede ser envenenado, otro capítulo que dedica al asunto de esto, y si no desheredarlo, ¿no? Y por eso el padre Mariana dedica otro par de capítulos o otro capítulo sobre todo fundamental a decir, pues en este caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo queda eso resuelto? Pues entonces por eso el capítulo dedicado a lo que es la institución del agnatus, es decir, aquellos que nacen cerca del rey, una vez que este ha desaparecido, por las razones que sean, una de ellas sería la del destronamiento, pues bueno, ahí entre los agnados, pues a ver, hay que escoger al más adecuado, pero y por eso él pues dice que son preferibles los varones a las mujeres, los mayores a los menores, etc., ¿no? Bueno, y tenía yo un apartado que no sé si me va a dar tiempo al decir que de esta noción de Estado o de sociedad política, pues yo he encontrado todas esas todos esos tratamientos de la idea de imperio y la idea de nación. Pero como estamos fuera de tiempo, Tomás, pero vamos a ver, te propongo una cosa. Como va a haber una mesa redonda dentro de poco, y tú vas a estar también, va a hablar Atilana, va a hablar Fernando, y vamos a tener tiempo para que cojas, si te quedan, como te quedan unas cuantas cosas, tomas la palabra y discutes con ellos. Vamos a ver, es que dime. Podría yo, por así decirlo, pues no desarrollar aquí todo lo que he encontrado yo de Mariana con respecto a la teoría del imperio y de la nación, pero el tercer elemento que es la guerra. Sí, ¿puedes hacerlo en 10 minutos? Voy a intentarlo. Venga, en 10 minutos paramos, ¿vale? Venga. Y en todo caso, luego después. Luego de la idea redonda, por imperio si y nación, ¿no? Yo había preparado un primer asunto de comparar el capítulo en el capítulo quinto del libro tercero, donde él habla del arte militar, con otros tratados sobre la guerra del siglo XVI. Había escogido, pero esto lo vamos a dejar, pero que tiene muchísimo interés, y si acaso después diría algo sobre el asunto, ¿no? El tratado de la guerra de Maquiavelo, el Antijovio de Jiménez de Quesada, que es una obra donde él cuenta pues eso, los pormenores de los tercios españoles en el Mediterráneo, y este hombre también estuvo en el descubrimiento de América, pero va haciendo los relatos de estas gestas militares oponiéndose precisamente a la leyenda negra de la Iglesia sobre el Imperio Español y sobre España, que es pues eso, el obispo Jovio, que no ve más que
de insidias y, bueno, un poco lo que dijimos esta mañana. Pero sobre todo me habría centrado en un autor que conozco bien, que es Baltasar de Ayala, el de Iure, et officiis bellicis, et disciplina militari. El libro de mañana no es propiamente un tratado militar. La importancia que tiene Baltasar de Ayala, pues yo la hice saber en otra lección. Y bueno, y en todo caso decir que la diferencia que habría entre Baltasar de Ayala, que murió en 1584 y que era un auditor del ejército español en los Países Bajos y asesor de Alejandro Farnesio, que fue naturalmente un personaje de enorme importancia, pues él apuesta por mantener todavía los planes y programas del Imperio Español en los Países Bajos, mientras que el padre Mariana creía que había que retirarse. Acertó naturalmente Baltasar de Ayala, porque todavía se mantuvo el Imperio Español en aquella zona hasta la paz de Westfalia, ¿verdad? Y luego pues había escogido también la figura de Diego Saavedra Fajardo, pero en fin, esto lo vamos a dejar. Ese análisis que hacía yo entre todos estos tratados, muy oportunamente, precisamente porque tiene que ver con esta época y decir cuáles serían las diferencias. Y digo cosas muy rápidas sobre el arte militar como garantía de la capa cortical. Es decir, que la cuestión aquí es que mientras el Tratado de la Guerra de Maquiavelo es un simple tratado, podríamos decir, categorial, el padre Mariana, que no tiene formación militar y que no tiene pues conocimiento de tácticas, técnicas, etcétera, lo que él nos dice del arte militar pues tiene que ver precisamente con la teoría del Estado. Es decir, es que el ejército es la garantía absoluta de que haya capa cortical. Fíjense ustedes lo que nos dice en 267. Fíjense lo que nos dice. Creo deber tratar ahora del arte militar, en cuyo apoyo descansan las más santas leyes, las artes todas y las fortunas privadas y las públicas, pues mal podría el Estado ser por mucho tiempo feliz ni abundar en todo género de bienes si no estuviese defendido por armas y guarniciones poderosas tan en gran número de fortísimas legiones. O sea que sin ejército pues no hay sociedad política, no hay Estado, y él nos lo garantiza. Con respecto a los gastos de la guerra, en vez de leerles el texto, se lo digo rápidamente, ¿no? Distingue claramente la situación del ejército en estado de guerra y en estado de paz. Entonces, lo que se plantea él, en estado de guerra, pues como el Estado necesita defender sus fronteras, por así decirlo, pues puede incrementar los impuestos. Esto lo tiene que entender la población, no lo va a ver mal. Y también puede depreciar la moneda hasta que se llegue a una situación en la que podamos volver a la situación anterior. ¿Qué ocurre en época de paz? Pues en época de paz tiene que haber presupuestos ordinarios y el ejército tiene que mantenerse con esos presupuestos ordinarios. Y cuando el monarca no es capaz de retirar la situación anterior y volver a bajar los impuestos y a dejar la moneda como estaba, si no lo hace, pues es un tirano, y entonces, por así decirlo, comete también una asfixia, a la eutasia de la sociedad política en la capa cortical. Es decir, que como vemos, él lo tiene todo atado y bien atado. Otra cuestión fundamental es que el padre Mariana tiene muy claro que la idea de paz tiene que estar presidida por la paz de la victoria, y además, después de afirmar que la guerra es indispensable, y además la guerra tiene que ser perpetua, la guerra es perpetua. En vez de paz perpetua, que es lo que nos dirá el Santurrón de Cannes unos siglos después, pues el padre Mariana dice, es imposible, la guerra es permanente. Y fíjense cómo nos lo dice, ¿no? En la página 269, nos dice concretamente, ¿no? Es preciso que tanto el ejército como la armada y todos los utensilios militares puedan mantenerse en tiempo de paz con las rentas ordinarias, sin necesidad de arrancar un suspiro a los ciudadanos, etc., ¿no? Bien, dice a continuación, no permita en primer lugar
que estén ociosas las tropas. Se lo está recomendando al monarca, ¿no? Que de alguna manera, aunque no sea el comandante en jefe, tiene que entender de cuestiones militares, sin duda. Entre otras cosas, porque le va a recomendar que vaya al campo de batalla, con su espada y con su y que tenga una buena comunicación con los soldados y con el ejército. Que no tenga repugnancia a eso, que conozca las artes militares, sin duda alguna. Las armas, también las letras, claro, ¿no? Dice, no permita, en primer lugar, que estén ociosas sus tropas, encadene unas con otras, las guerras, para lo cual no le han de faltar nunca causas legítimas. Siempre hay motivo para la guerra, ¿verdad? Bueno, pero esta situación, dice él, con claridad absoluta, no es que a mí me agrade. A mí la guerra me repugna, como a todo ser viviente, pero es una repugnancia ética, porque dice naturalmente que la guerra produce pues males horribles, por supuesto muertes, etcétera, etcétera, y a él le repugna como a cualquier ser humano, no le gusta que haya guerras, pero por razones morales, pues a veces es necesario, y entonces precisamente dice que esas razones para que haya guerras son, por así decirlo, perpetuas, eso no va a acabar nunca. Es decir, que los intereses de los estados pues tienen que terminar de esta manera, porque si no, no hay forma de arreglar el asunto, ¿verdad? Y naturalmente, no hay nada más terrible que las guerras, pero nada mejor que la paz. ¿Pero qué paz? Pues la paz de la victoria, no la paz tontorrona del diálogo, hablando se entiende la gente, eso es una solemne majadería. Y el padre Mariano lo ve con mucha claridad, con muchísima claridad, también nos lo dice un poco más adelante, ¿verdad? Es decir, no estoy tan destituido de razón que pueda preferir la guerra a la paz, sabiendo como sé que todas se hacen con razón, que solo se hace con razón la guerra cuando tiene esa misma paz por objeto y que se ha de buscar no la guerra en la paz, sino la paz en la guerra. Para la victoria, que bueno, es el objetivo fundamental. Si no te importa, es que mis compañeros de organización me van a dar garrote, Miguel. Podemos parar y luego, después de que haya las dos ponencias, bueno, y, solo alguna cosa más. Solo, sencillamente, decir la conexión que hay entre esto y el imperio. Es decir, la idea de... ¿Lo puedes decir luego mejor? Es que, de verdad, que... Perdóname, Tomás. No, nada, nada. Pero es que si no nos vamos a ir de tiempo. Lo mejor es que ahora no vaya. Bueno, vamos a agradecer.